El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y los tenientes de alcalde delegados de Industria y Estación de San Roque, Manuel Melero y Juan Manuel Ordóñez, fueron asistidos por representantes de la ZAL y de la empresa constructora. Tras inspeccionar los planos y escuchar las explicaciones de los técnicos, el primer edil recordó que la Junta de Andalucía ha invertido 24 millones de euros en preparar esta urbanización para el asentamiento de empresas dedicadas a la logística, que van de la mano del puerto Bahía de Algeciras. Además, el primer edil ha comentado que este puerto se está revitalizando económicamente y ha aumentado el tráfico de mercancías, lo que ha hecho que aumente el interés de las empresas por asentarse en esta nueva zona logística. Pues realizando una visita para ver el seguimiento de las obras de la ZAL, unas obras que están previstas su finalización para el segundo trimestre del año que viene, de 2012, donde hay una inversión de la Junta de Andalucía de 24 millones de euros para preparar esta urbanización para el asentamiento de nuevas industrias y empresas dedicadas a la logística que va de la mano del puerto de Algeciras, un puerto que está revitalizándose económicamente, que tiene un mayor seguimiento y que está teniendo un mayor tráfico de mercancías, lo que está provocando pues un mayor interés de empresas por esta zona. Ya tenemos confirmado que hay un contrato, es decir, una empresa que está realizando su estudio geotécnico para instalarse en esta zona de actuaciones logísticas. Hay otras muchas en conversaciones y lo que queremos es que se termine con esta comercialización, que se provoque el asentamiento de muchas empresas y que permita a la Junta de Andalucía pues comenzar la fase 2, una fase 2 que podría tener una inversión también superior a los 40 millones de euros, que sí viene recogida, que sí tiene partida en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía. Y lo que queremos es que finalmente la instalación de estas empresas pues suponga pues una canalización de empleo en el municipio, que se genere empleo entre los sanroqueños y que reduzcamos esa cifra tan alta de desempleo que hoy tiene el municipio. Por su parte, Manuel Melero aclaró que se trata de una visita protocolaria, pero tiene gran importancia para estrechar las relaciones entre la ZAL y el Ayuntamiento, no solo en cuestiones como la comercialización de las parcelas, sino también a la hora de desarrollar líneas de colaboración futura. Además, señaló el edil que están recabando información y poniéndose a disposición de la ZAL para cualquier necesidad que tengan y que pueda ser subsanada desde el Ayuntamiento. Bueno, dentro de que pueda ser una visita protocolaria, esto tiene, yo creo, la importancia que debe de tener las relaciones entre la ZAL, la zona de actividad de logística, y el Ayuntamiento de San Roque, con relación no solo a comercialización, a líneas de colaboración futura, bueno, a intereses comunes, que en definitiva son la generación de riqueza, atracción de industria y atracción en definitiva de empresas que se puedan dedicar. Desde aquí hacer un llamamiento, bueno, que vivimos en un momento de que yo creo que es un compás de espera, pero que en adelante vamos a tener un importante éxito con la ZAL, informándonos y ponernos también a disposición del director de la ZAL para cualquier cosa que pueda necesitar del Ayuntamiento en documentación, permisos y demás.